Audio. Hello, hello, again, and good morning to all. Hello, una vez más, hola a todos y buenos días de nuevo. We have the class today in this moment. Tenemos la clase hoy, en este momento. With the fifth grade, letter B, con el quinto grado, paralelo B. Grade B, paralelo B o grado B. ¿Ya? Welcome to all. Los estudiantes de la Prodigy Senior tienen hoy día el trabajo en clase del tema de la clase anterior. En la semana pasada no tuvieron inglés nadie, de hecho no hubo clases. ¿Por qué? Por el día del trabajo, porque se aprovechó para hacer unos pasitos y etcétera, etcétera. Por feriado nacional no hubo clases. Así que el quinto B recién hoy va a tener su segunda clase y recién hoy va a tener su primera tarea de este parcial, de este quimestre, de este nuevo portafolio que vaya a ver a futuro. ¿Ya? Para que no se asusten de repente, tengo muy pocas tareas, a lo mejor me atrasé. No, recién vamos a tener una con la de hoy. Así que, por favor, en base a eso estarán tranquilos, no estarán nerviosos. Voy a permitir, estimados estudiantes, ya empezar para no quitarles más el tiempo. Ya sus compañeros irán llegando sobre la marcha. Empezaremos con la pantalla inicial. Para cada momento yo les daré un periodo de tiempo para copiar, ¿ya? Y un periodo de tiempo para resolver. Así que estarán atentos al tiempo, ¿ya? Y cuando yo diga paso, pasamos al siguiente ejercicio o a la siguiente parte, ¿ya? Clase número 2 para quinto B. Este es el quinto parcial. Ya no estamos en el anterior, estamos con un nuevo trimestre. Viernes 7 de mayo del 2021. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Sí, de mayo del 2021. Hoy, good morning una vez más para mis estudiantes en God bless you. Buenos días. ¿Por qué tanto saludo? ¿Por qué tanto que va y viene? Porque cuando estoy saludando, o bien se caen, o bien están llegando algunos, o bien se van. Entonces, saludo una vez más para todos ahora que estoy grabando. Good morning, buenos días. Vamos a hacer la señal de la cruz porque esta mañana no se puede empezar sin que Papito Dios nos tenga en su amparo. Cualquier cosa que intentemos hacer fuera del amparo de Dios nos va a salir mal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo como hijos rebeldes. ¿Qué pasa en casa cuando desobedecemos? Todo nos sale mal, evidentemente. No le vamos a decir a mamá, sí, mamá, usted tenía razón, pero sabemos que la tiene. Solo que no queremos obedecer. Con Dios funciona igual. Hacemos algo fuera del nombre de Él y nos va a salir mal todo. Hacemos algo en nombre de Él y va a salir bien. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Profe Jaime, ¿por qué rezamos si tú eres profe de religión? Porque yo también necesito pedirle a Dios que me dé inteligencia para hacer bien mi trabajo y no equivocarme demasiado. Santísimo Padre que estás en los cielos, te agradecemos en este día por otro día más que nos has regalado a nosotros para disfrutar de las maravillas, para aprender de los errores, para mejorar y crecer con las experiencias buenas o malas. Te pedimos en esta mañana que nos utilices para hacer herramientas del bien, ayudar a otros, enseñar a otros, con lo poco que sepamos, hacer algo más grande. Te pedimos que nos des inteligencia, profesor, para trabajar, al estudiante para resolver y al padre de familia para guiar y corregir. Amén. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amén. Vamos a hacerle breve porque ustedes tienen que copiar y no les quiero quitar mucho tiempo. Voy a hacer una oración más corta de lo común el día de hoy. Pantalla en blanco, con bordes morados. Empezaremos, como siempre, con un vocabulario de palabras, con el título possessives, que significa posesivos. Ese es el título, aún no corre el tiempo, solo les estoy mostrando qué van a copiar al inicio, para que podamos ver si es que a todos les aparece la misma palabra, ¿sí? De repente hay algún estudiante que la pantalla le aparece en negro, de repente a alguien se le ve en negro, no ven nada, ven solamente mi cara y una pantalla oscura, o sí pueden ver la palabrita que recién apareció, porque solo hay una palabra ahorita, ¿sí? Parece que estamos bien. Si de repente se ve en negra la pantalla porque ustedes acabaron de entrar o tienen mal el internet, salgan de la llamada y vuelvan a entrar por el mismo enlace. La sala de espera ya está abierta, ya está bloqueada, ya no hay sala de espera, entran una sola, ¿ya? Porque hay casos de celulares o computadoras que muestran en negro mi pantalla y no sé por qué, si la mayoría la puede ver normal. Imagino que es el problema de conexión o el problema de delay, de retraso dentro del celular. Vocabulario del día de hoy será solamente uno, y ahora sí lo puse todo. My, que significa mí, cuando es mío. Your, que es tú sin tilde. His, su cuando el dueño es un hombre. Her, su cuando el dueño es una mujer. Y se, el, la, los y las cuando no tenemos ningún dueño. Y el objeto está solamente puesto ahí. 5 minutos para copiar el vocabulario desde ahorita, mis estimados estudiantes. Ya, corre tiempo ahora. Le copian con el título. Hoy no tenemos mucho vocabulario porque el tema era sencillo. Solo hay un vocabulario el día de hoy. No hay dos. Hoy solo habrá uno. Luego del vocabulario tendremos 3 ejercicios y terminaremos con la clase del día de hoy. ¿Ya? Profe, me olvidé el cuaderno. Una hoja. Solución, my dear student. Solución, mi querido estudiante. ¿Ya? Sus compañeros, vean. Están haciendo en hoja, en cuaderno. Están haciendo porque no se quieren atrasar. Usted debe darme una solución.
Profe, usted no pidió cuaderno. Mentira, revisa bien el WhatsApp, mi estimado estudiante. Sí pedí y pedí el día de ayer. No pedí hoy en la mañana, como para que me puedas decir, profe, pidió tarde y no me preparé. Pedí ayer. Cuaderna, digo, cuaderno u hoja. Sí pedí. Por eso tus compañeros están ahí agachados la cabeza, trabajando. Profe, usted no está en el grupo de quinto B. Si te refieres al grupo de tu grado, no. Yo tengo mi grupo propio para inglés, mi estimado estudiante. Donde envié esta sala de Zoom. A mí me compartió un compañero. Entonces estás perdido, mi querido estudiante, porque yo agregué los números de los estudiantes hace tiempos ya. Tenemos un grupo privado solo para inglés y solo para quinto B, donde llegan las tareas y los videos de este grado. Sí, tienes que buscarme después con el número para agregarte al grupo. Aunque que llegues ahorita es que estás muy distraído porque todas las clases les molesta a los niños repitiéndoles siempre lo mismo. Algunos ya saben de memoria lo que les voy a decir ya. Entonces estaba distraído y estar más atento a la próxima, mi estimado varón. Profe, no tengo celular. ¿Y cómo estás aquí? No tienes celular, pero tienes computadora. Es suficiente con una computadora. Ahora, si te refieres a lo de WhatsApp, no te puedes conectar a WhatsApp porque estás en computadora, entras con enlace de manera directa. Está bien, no hay problema. Pero tenías que avisarme que tienes inconvenientes para la sala pronto, no ahorita en media clase, cuando tus compañeros están haciendo un trabajo en clase. Eso es descuido, mi estimado estudiante. Mejor ya no insista, mejor no siga. No, usted no va a tener razón hoy día, usted estaba muy despistado. En todo caso, utilizo una hojita si es que no tiene el cuaderno, mi estimado varón. Si tiene que hablar conmigo, hablamos después, porque ahorita estamos en clase, estoy grabando, no le quiero hacer quedar mal, por favor. Stephanie está lista. No, no es Stephanie, es Esteban. Varón, cambia el nombre de tu hermana. Tu hermano ocupó el Zoom el día de ayer, si no estoy mal. Ayer estuvieron conmigo. Sí, perdón, mijo, no era por molestarte. Está el nombre de tu hermana. Mabel ya está lista. Muy bien. Esteban fue el primero en acabar. Esteban, luego de los 3 minutos que quedan, te voy a perdón, de los 2 minutos que quedan, te voy a preguntar a ti de tu cuaderno, ¿ok? Esteban es el primero que participará, después ya no tiene chance de participar porque ya participó una vez. En los demás ejercicios, para poder participar, tienen que tener todo hecho, no solamente levantar el dedo, ¿ok? Esteban fue el primero en acabar, por eso le voy a dar la palabra a él, ¿ya? Tengan paciencia. Queda 1 minuto y medio y borramos. El vocabulario de hoy es cortito, son palabras delgaditas, ni siquiera son largas, ¿ya? Vamos a, ya acabé, ya acabé, ya acabé. está bien, ya les vi. Stop, stop, ya me quedó claro. Primero es el vocabulario, ese era fácil. Ya vamos a los ejercicios. Ahí sí van a poder ganarse chances para participar porque son varias oraciones, una para cada uno. ¿Ya? Van saliendo en orden, les voy anotando para no confundirme y les hago hablar en orden. Y el que ya participa una vez no puede participar dos para que sea rotativo y justo. ¿Ya? Bien, señor Esteban, nos queda 1 minuto. Ayúdenme leyendo, por favor, su vocabulario mientras los compañeros terminan de revisar. Hello, Esteban. Hello, teacher. My dear student, mi querido estudiante, alce el cuaderno frente a su cara y tápese para que no me vea, ¿ya? Sí. Tápese con el. Pero dale la vuelta, mijo, para que tú leas. Te voy a preguntar en tu cuaderno. Sí. Solo tápate la cara. Eso es. Más arriba el cuaderno. Ahí está. Ya no te veo. Muy bien. Señor Esteban, el título possessives, ¿qué ha significado? Posesivos. Vamos una. Primero, my. Your. ¿Con o sin tilde? Entiende. Muy bien. His. Tu hombre. Her. Tu mujer. Se. Él, la, los y las. Muy bien, señor Esteban Garzón. Correcto, correcto. Primero, el vocabulario. ¿Para qué me sirve esto? Se preguntarán ustedes. Para poder hacer las siguientes oraciones. Atentos al primer ejercicio. Vamos al exercise. Thank you, señor Esteban. Usted ya no tiene chance de participar en el siguiente porque participó en el primero. Vamos a empezar ahora con el exercise number one. Ejercicio uno. Translate to Spanish. Traducir a español. Hello, hello. Ahí está. Traducir a español. Después de que yo les dé sus 10 minutos para copiar este ejercicio, que es de traducir estas oraciones al español,
pensando con cuidado el significado y utilizando la palabra my, you, his y her, ¿ya? Ustedes tienen que poner, ya terminé, pero todas las oraciones, todas, yo les anoto y van saliendo en orden. Y los estudiantes que participen aquí ya no pueden participar en el siguiente para que haya oportunidad para todos, ¿entendido? Una cosita antes de que hagan y antes de darles el tiempo. Donde dice his coffee, no irán a poner esto, su hombre, no. La palabra que va entre paréntesis no se pone, era solo para acordarse de que era su y el dueño era un hombre. No irán a poner su hombre ahí, se va a ver raro. Solo pongan su, ¿ya? El paréntesis es para avisarles que el dueño era un varón, no para que pongan también el paréntesis, ¿ok? Lo que va entre paréntesis es para acordarse, no para escribirlo. Parece broma, parece chiste, pero es anécdota, mis niños. En quinto año paralelo A, hubo un estudiante que me puso su paréntesis hombre, me dijo. Yo le quedé viendo. No, no el paréntesis perdido. Muy bien, desde ahorita tienen 10 minutos, mis queridos estudiantes, ya no les interrumpo. Esteban Anderson fue el primero. Tengo chance para 4 nuevos aquí. 10 minutos sería 26. Ya. Le puede traducir. Las palabritas que están ahí son palabras que hemos usado antes. Tiene que hacer un poquito de cráneo. No solamente tiene que estar toda en el vocabulario para que sufran un poco. Voy a estar viendo la cámara y el chat para aquellos que terminan y me quieren decir, tengo chance para 4, para preguntar a 4. ¿Ya? Pero tiene que tener todas las 4 resueltas, no solamente una. Esa es la única condición. Sí, porque le puedo preguntar cualquiera. Oh, ya me pinché con el lápiz. Oh, muy bien. Profe, regresa a la otra hoja. No, mi estimada señorita, eso no va a ocurrir. Sus compañeros llegaron ya hace 15 minutos. Ya veamos 15 minutos de clase desde que entramos a la sala de espera. Sí, llegó muy atrasada. No voy a volver a la primera hoja y discúlpeme si usted cree que yo soy malo, tendría que quedarme con ese título. Sus compañeros llegaron temprano y ya copiaron temprano. Se tendrá que igualar después usted lo que le falta con el video. Por ahora les recomiendo que haga lo que estamos haciendo aquí. Profe, no tengo cuaderno y no estoy en mi casa. Una hoja, mi estimada criatura, por ahí debe haber hojas. Aunque sea hoja de plátano, hoja de bejuco para que escriba, no pasa nada. Después le engrampa la hoja de bejuco en el cuaderno. Alguna hoja debe haber, mija, una agenda, un cuaderno viejo de un primo, de un abuelo, de un tío. Alguien debe tener. Siempre hay papel en algún lado. Vivimos en un mundo lleno de papel. Imposible que no encontremos una hoja de papel. Además, el mensaje envié ayer, mi estimada estudiante, para ese tipo de emergencias, para que le ayuden los adultos a conseguir. Así que díganles, necesito un cuaderno, una hoja, mamá, papá, tío, tía, porque el profesor está cargoso. Díganle que soy malo para que se asusten. Y si ya les dijeron, avisaren para fruncir la cara para que los papás les crean. They're going to be an angry face. Voy a poner una cara de bravo para que me crean que soy bravo. Usted sí es bravo, profe. ¡Ay, cosita! I am not angry. Yo no soy bravo. You don't know me angry. Usted no me conoce enojado. ¿Por qué? Porque soy profesor. El profesor no se debe enojar. ¿Hablo duro y soy gritón? Sí, no voy a negarles eso. That is true. Eso sí es verdad. Hablo, soy muy gritón cuando hablo y hablo demasiado fuerte. Eso, pero eso es una mala costumbre. No es que yo sea bravo. Pero porque hablo duro es que me escuchan. Por eso hasta los del fondo me escuchan lo que digo. Imagínense que dijera, good morning, children. No, pues así no me escucha nadie. Tengo que hablar duro. Hay que aprovechar mientras es joven y el pulmón sirve, porque luego de viejo no hay cómo. Profe, ¿me puede decir cuánto tiempo tengo? Claro, tienes todavía 6 minutos. Todavía tienes 6 minutos. No, miento, perdón. 8 minutos. Perdón, estoy viendo mal el reloj. Todavía tienes 8 minutos. Recién han pasado 2. Como están haciendo oraciones, les he dado 10 minutos para que las puedan hacer bonitas, despacio, puedan saltarse el espacio, revisar y corregir cualquier cosita. Puede ser tranquilo, no te preocupes. Camila, primera participante, me está mostrando el cuaderno listo. Tengo chance para 3 más. Ashley, Kayla, y tengo chance para uno más. Y Justin. Ashley, creo que es el nombre de la hermana, Kayla y Justin Pinchú son los 4 que van a participar en este. Kayla Guillermo, creo que sí.
Y Ashley, bueno, es el nombre del hermanito, tú eres Mora, si no estoy mal. Eres Mora Julie B. Julie voy a poner, si no te voy a decir Ashley, perdón. Listo. Ya. Camila, Julibet, Keila y Justin van a leer sus respuestas dentro de 10 minutos y ya no pueden participar en el siguiente. Muy bien, Esteban, ya está listo, pero tú ya participaste. El siguiente ejercicio ya no pueden participar ni Esteban, ni Camila, ni Julibet, ni Keila, ni Justin. Pueden mostrarme que acabaron, pero ya no les voy a pedir que hablen, ¿ya? En este sí, tranquilos, en este sí. Es este turno, ya se ganaron, ¿ya? Es para que participen todos mis niños, ¿ya? Disculpen que sea cargoso, pero alguien tiene que ser el malo hoy día y ese tendré que ser yo. And I am sorry. Y lo siento si hago sentir mal a alguien. No es por maldad, no es por favoritos. Es para ver que se expresen y se escriban un poquito más rápido. Sí, Camila, tú vas primera, ya vi. I know. Ya vi, ya veo tu cuaderno unas 7 veces que está como que, profe. Yeah, ahí sí, ya vi, I know, ya sé. ¿Cuánto tiempo queda? 6 minutos. 6 minutos y revisamos con todos, ¿ya? Sí, 6 minutos. Algunos dicen que ya acabaron. Esperen a sus compañeros. Recuerden que hay compañeros que acaban de llegar o que se les cayó el internet. Ya acabé. Ya sé, varones, en el chat. Gracias, ya lo vi. Matías, Gabriel, yeah, I know. Sé que hoy quieren sacarse filo. Ya, tengan paciencia que tengan todavía 2 ejercicios para que participen los que acaben pronto. Por eso estoy anotando quién ya habla para no darle chance a que se repita 2 veces el mismo estudiante. Mabel ya está lista. Muy bien. Vamos a revisar con todos dentro de 3 minutos más cómo han resuelto los compañeritos y a ver si nosotros tenemos bien o les hemos equivocado nosotros o se han equivocado ellos. Bien, dentro de unos 3 minutos más. Así que los que acaban de llegar ahorita o se les está yendo el internet y están conectándose recién, estamos en el ejercicio 1. Ya copiamos el vocabulario, el cual solamente fue un vocabulario el día de hoy, no fueron 2. Sus compañeros ya llevan trabajando 20 minutos según el reloj interno de Zoom. Así que tengan paciencia. Profe, estaba facilito. Ya vamos a ver cómo te ha ido. You say it is easy. Yeah, maybe. Sí, tal vez sea fácil, como tú dices. Pero no solamente que sea fácil, es saber ordenar correctamente. Vamos a ver si has ordenado correctamente cuando te toque. ¿Puedo ir al baño? No. Y te voy a decir por qué. Porque si te quieres ir al baño con la cara que me estás poniendo es que recién llegaste y que no has copiado nada. Mejor copia, por lo menos. Y ahí te puedes retirar al baño, por favor, ¿sí? No es por malo, es porque acabas de llegar. Era de que vayas al baño antes de venir a conectarte para que no te diga nada yo. Ya terminé, está fácil. Bueno, sí, está fácil, está bien. Por ahora está fácil, ustedes están confiados. Ya vamos a ver cuándo les toca hacerlo más complicado. Ya acabé. Sí, ya te anoté. Tú eres una de las que va a participar. Ya te dije. Estarás lista. ¿Por qué no dice los nombres? Trata de no decir mucho los nombres de los estudiantes que me escriben por el chat para que no, a lo mejor alguna cosa que me quieren decir, no quería que oigan todos. Por eso. Porque el chat, como es privado, el mensaje solo le llega al profe, no quería que haya incomodidad, por eso solo yo leo el mensaje y le respondo yo directamente a la persona que me preguntó. Sí, vaya nomás, pero rapidito que a mí me empezamos a revisar. Entonces, si es que urge que le responda con el nombre, he de decir el nombre. Pero trato de no decir mucho el nombre de las personas por el video. Ya ya saben a quién me refiero. En los mensajes, claro. No aquí cuando hablan conmigo, ya no. Queda 1 minuto y medio y les empiezo a preguntar Camila, luego Julibet, luego Keila y luego Justin. Las respuestas de su cuaderno. Después, en la siguiente ronda, tendrán otros compañeritos chance de participar con su respuesta, compartiendo su aporte. Let's wait. Vamos a esperar el 1 minuto y medio que nos queda, ¿ok? Profe, mi reloj todavía falta 5 minutos. El reloj de usted está desigualado. Porque yo estoy llevando el tiempo. No he pedido ningún asistente yo. Yo no necesito que me lleve el tiempo un estudiante. I already have a clock over here. En verdad tengo un reloj acá arriba. Ya tengo yo. El reloj de Zoom. Por eso voy anotando cuánto tiempo tiene. Además, es imposible que falte la mitad del tiempo si tus compañeros ya están acabando. No falta la mitad del tiempo. Porque hay algunos que ya me están diciendo, profe, muévase. Entonces, no faltan 5 minutos. No me quiera ver la cara. I didn't was born yesterday. No nací ayer, yo tampoco.
Algunos son muy pilas, piensan que el profe está muy viejo. No estoy tan viejo, todavía tengo un poco de noción. Bien, vamos revisando primero con la señorita Camila. ¿Dónde estás, Camila? Hello, Camila. Vamos a revisar las respuestas. Hello, profe. Camila, primera oración. My dog is big. Pero espera, no la apagues. Ahí está, una vez más. My dog is big. Mi perro es grande. Espera un ratito. M. Mi perro es grande. Vamos a ver. Thank you, Camila. ¿Está bien usada la palabra my? ¿Qué dicen ustedes? Correcto. My. Mi perro es grande. Yo soy el dueño del perro. ¿Y qué tiene de especial ese perro? Su tamaño. Es grande. Es grande. Señorita, ¿dónde está? Se me perdió la otra. Aquí está. Mora Julibet. Hello, Julibet. Vamos con la segunda. Hello, teacher. Good, my student. Your cat is black. Tu gato es negro. Ahora, ¿está correcto así como yo escribí o no? ¿Sí? Revísale bien. ¿Yo hice bien o hice mal? Tu gato es negro. Tal vez el profe se equivocó. ¿Qué dicen los demás? ¿Me equivoqué o no? No me equivoqué, me dice. Ah, no, sí me equivoqué. ¿Dónde me equivoqué, Ashley? Yo copié mal. Tú no. Yo copié mal. ¿Dónde me equivoqué? Ah, en tú. Muy bien. El tú que te pedí no lleva tilde. Correcto. Thank you very much. Ahora sí. Siguiente oración. Guillermo Keila. Hello, Keila. Guillermo, Keila. Hello, Keila. Si le puede activar el audio, por favor. Y me saluda, por favor. Profe, me echa de la llamada cada rato. Si le echa de la llamada, entro nomás de nuevo. Hola, Keila. Keila, siguiente oración. His coffee is hot. Su café es caliente. Su café es caliente. Una preguntita, Keila, así nomás, ¿ya? Está correcta la traducción. Pero te quiero preguntar una cosa. El dueño de este café, su café está caliente. His coffee is hot. ¿Es un hombre o una mujer? Un hombre. Muy bien, porque la palabra his se utiliza para los objetos que son de un hombre. His coffee, un hombre, ¿ok? Hombre. No ponemos la palabra hombre porque estaba en paréntesis, pero ¿cómo sabemos que es un hombre? Porque dice his, su de él. Un hombre, le dibujé un hombre medio chueco solo para que se hagan la idea, ¿ya? No, no lo tienen que dibujar si no lo quieren. Y el señor Pinchu Justin. Hello, Justin. Hello, profe. Justin, her juice is cold. Su jugo es frío. Una pregunta, Justin. Este su jugo, her juice is cold, ¿es para un hombre o para una mujer ese jugo? Es mujer. Muy bien, para una mujer, por la palabra her. Correcto, Justin. His juice is cold. Su jugo es frío. Ok, una mujer medio chueca, disculparán que no la dibuje bien, estoy dibujando con la compu. Para que entiendan qué cosa. En español, la palabra su es igualita, sea hombre o mujer. Pero, ¿cómo sabemos quién es el dueño o quién es la dueña, hombre o mujer? Por el inglés. His, cuando el dueño es un hombre, su de él. Her, cuando la dueña es una mujer, su de ella. His coffee, su café, el café de un hombre. Her juice, su jugo, el jugo de una, perdón, mujer. Bien, vamos a borrar primero las respuestas de los compañeros, porque estas son solo para que revisen, tramposiños, no es para que me hagan. Ay, 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 listo. Y a la cuenta de 5, borro el primer ejercicio y vamos al segundo. 1, 3, 5, listo. tampoco, si no se me duermen. Primer ejercicio, fuera. Vamos con el segundo. Exercise 2. Translate. Hello. Ah, ya. Translate in English. Escribir en inglés. Ahora quiero ver si pueden hacer. Vamos a hacer la oración en inglés ahora, ya no en español. Lo haremos al revés, será más complicado. Mi tostada es deliciosa. Tu carro es rojo, la leche es fría, el huevo es caliente. ¿Y esas palabras dónde encontramos, profe? En el cuaderno de inglés.
chistosos, porque esas palabras hemos ocupado antes, ¿ya? Los estudiantes que ya no pueden participar, aunque acaben pronto, Camila, Julibet, Keila, Justin y Esteban, para que los demás compañeros tengan oportunidad de compartir sus respuestas, ¿ya? Los que nombré ya no pueden participar, aunque acaben primero, pero pueden revisar y compartir sus aportes por el chat. De la misma manera, tendrán 10 minutitos, mis queridos niños y niñas, para hacer este ejercicio que es largo, desde ahorita, 30 al 40, ya se les acaba el tiempo. Desde ahorita, mis queridos estudiantes, empieza a correr su tiempo. Tengo unas dudas. Dice. Ah, tu respuesta es Yosmeli, correcta. Perdona, mija, ahorita vi tu llegada, me llegó tu mensaje. Profe, is, no es, está. Is puede ser es o está, mijo, las dos cosas. Sirve para ambos objetivos. Es o está, es una palabra especial. Si le pones en una oración larga, mi estimado varón, a la palabra is significa está. Por ejemplo, Jaime is in the school. Jaime está en la escuela. Pero si te digo Jaime is teacher, Jaime es profesor. Se cambia, se adapta a la oración y al significado. ¿Sí me entendió, mi varón? ¿La idea más o menos? Ya, es solo una idea, pero ya los pronombres personales los vamos a ver en la otra clase, ya cuando hay materia nueva. Ahí vamos a usar el verbo is para que lo conozcas. Sirve para dos cosas. Estoy tranquilo. Justamente toca eso la próxima clase para aclarar tu duda. Y gracias por preguntar. Profe, yo acabo de llegar y no tengo nada en qué copiar. Mi estimado estudiante, no le voy a justificar. ¿Por qué? Porque sí avisé. Y tus compañeros que llegaron con la misma justificación ya están copiando una hojita. Fueron a conseguir una hojita de reflex, o sea. Así que no, no te acepto la justificación. Si no me presentas esta tarea, yo te dejo con una nota pendiente y no de malo. Pero si lo quieres ver como que soy malo, tendré que ser malo, mi estudiante. Así funciona. Tus compañeros están haciendo. No es justo que tú solamente llegues y digas, no tengo qué hacer, no voy a hacer. No, tienes que hacer de todas formas. Ashley, has terminado, pero lo siento, tú ya participaste. Caramba, Murillo pequeño, déjale, hermano, está ocupado. Le voy a bajar un punto. Ya, Daniel, easy, easy, relax. It's a little one, es un pequeño, tienes que darle paciencia. Camila, ya acabaste. Pero, Camila, tú ya participaste, lo siento. Hay que dar paso a los demás compañeros. Thank you. Justin Pinchu, de la misma manera, tú ya participaste. Hay que dar paso a los demás compañeros. Gracias, ya, pero ya tienes lista. Muy bien. No les puedo hacer participar dos veces. Quiero que participen una variada cantidad de estudiantes. Por favor, tengan paciencia con sus compañeritos para que puedan participar todos. ¿Ok? Sí. Claro que voy a premiar al que escribe más rápido, ¿ya? Si no puede prender su cámara para mostrarme, me escribe nomás un mensaje. Profe, ya acabé. Yo le anoto y luego le pregunto, aunque sea con la cámara apagada, no hay problema, ¿ya? Recuerden que si están en una situación privada, a lo mejor están haciendo bulla mamá y papá, porque hay mamás y papás que les gusta conversar fuerte con la voz alta como la mía. No hace falta que prendan el micro, pero avisaránme, profe, yo no puedo prender el micro para no estarles molestando yo con que prendan, ¿ya? Hay veces que a veces al vecino, a la vecina, a mamá o a papá les da por hablar un poco fuerte. Piensan que yo soy sordo y no oigo. Y se escuchan. Entonces es un momento privado, un momento incómodo. No hace falta que se obliguen a prender el micro. Es personal, ¿ya? Pueden nomás dejarlo apagado. Pero eso sí, mamá y papá, si es que me escuchan. Cuando su hijo está en la cámara de Zoom, yo a veces oigo cosas que no debo. Y yo considero que yo no debería enterarme de esas cosas como docente y como persona. Así que les recomiendo que si están de mal humor en algún momento, por favor, retírense de la casa. Perdón si suena grosero, pero no incomoden la clase, por favor. Me incomodan a mí como docente e incomodan a los niños como estudiantes y a sus hijos como sus hijos, obviamente. Ojalá no se sienta ofendido nadie, yo digo en general, ¿ya? Pero ya hubo esta última semana un montón de clases donde yo preguntaba algo a los chicos de séptimo, de inicial incluso, y escuchaba a los papás. No sé, estaban conversando por teléfono, yo qué sé. Estaban de mal humor. Vamos a ver. Necesito el apellido del siguiente. Heredia Marisela. Es Heredia, ¿verdad? ¿O estoy mal? No. Ah, sí. Heredia Marisela. Heredia Marisela aún no ha participado. Una. Marisela. Está en el chat la pedida del turno. Después de Heredia Marisela... está el señor Murillo, ¿ya? Después del señor Murillo, la niña, Atameño Andrea, y me queda cupo después de Andrea con Salomé Noriega, Salomé.
Ya. Y Keila, que ya acabó, pero Keila, usted ya participó, lo siento. Sí, pero está correcto, ya vamos a revisar a Keila. Keila, ya está. Please put the notebook down, I can see you. Ponga el cuaderno abajo, no lo puedo ver, ya vi que sí tiene. No es Keila, es Julibet, perdón, Julibet. Estoy leyendo el nombre de alguien más. Bien. Neisser, ay, por un pelito, Neisser, lo siento. Por un pelito, te ganaron en el chat, perdón. Estate listo para el siguiente, vas a tener chance de siguiente. Perdón, mijo, sí, sí, sí llegó tu mensaje. Sí, terminás, perdón. Ya vamos a revisar con todos. Andrea, Marisela, Daniel y Salomé van a ser los siguientes cuatro. En el siguiente ejercicio ellos tampoco pueden participar con el micrófono porque ya participaron ahorita. Sí, solo una vez por participante, así que aprovecharán bien su momento de fama. Sí, quiero que participen la mayoría. Esteban ya está listo, muy bien. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 4 minutos y les empiezo a preguntar a los compañeritos sus respuestas. ¿Cuánto falta para toda la clase? 1 hora, para que se acabe la clase entera. Sí, ¿qué me están poniendo cara de? Oh, yo necesito mi hora completa. Es que me están queriendo salir rápido de la clase ustedes. Ay, ay, ay. Andan con más ganas de irse que yo, creo. Y el que tiene que dar la clase soy yo. Ok, well, ¿cómo vamos? Nos quedan, sí, todavía nos queda tiempo, aún nos quedan 4 minutitos. Bueno, ahorita 3. Nos quedan 3 minutitos todavía. Todavía queda un ejercicio más para que los compañeritos que no han participado tengan chance, 4 estudiantes más, de brillar, si es que terminan pronto. Y los que ya participaron ya no tienen esta oportunidad porque estoy queriendo que participen de manera aleatoria, de cualquier otro. Entonces, las oraciones que ustedes hacen, una pequeña observación para todos, siempre están armadas por partes. Mi tostada es deliciosa. Quiere decir que en el español, de la misma forma, habrá 1, 2, 3 y 4 palabras en inglés. Eso es lo que nos ayuda a identificar las partes. My, mi, toast, tostada, is delicious, deliciosa. ¿Ya? Se terminan, ¿cuántas palabras en español? 4. ¿Y cuántas va a haber en inglés? 4, de la misma forma. Así que, cuando usted vea una oración en inglés, no se desespere y no se estrese, solamente tiene que leer despacio y traducir despacio. Señorita Zúñiga Josmeli, la respuesta que me ha enviado por el chat de su primer comentario está correcta, de su primera oración. Así se escribe y está bien escrita la última palabra, sobre todo. Good. Good to see that. Bien de ver eso. ¿Mande? ¿De Henry? ¿Le mando a Galo? Sí. Ya, ya le mando. Disculparán que le eche la cabecita, voy a mandar un documento ya. Yo siempre les he dicho que yo no contesto llamadas del WhatsApp, pero como podrán ver, el jefe vino al aula a decirme que le envío un documento que necesita, entonces... Disculparánme la grosería, voy a bajar la mirada al celular mientras ustedes copien. No harán eso nunca, es de muy pésima educación. Hoy voy a ser maleducado yo, así que pido una disculpa a los que me estén viendo. Van a decir después, el profe Jaime está jugando en el celular. No, no. Hoy no. Espérenme que tengo que enviar un documento importante al señor director y tengo que mandar por WhatsApp. Ahora la gente vive de WhatsApp. Yo que odio el WhatsApp y tengo que usarlo para todo también. 1, 2, 3, 4 que nos sirven. Eliminar. Y la tarea, estudiantes que no entregan tarea. Para el director Pedro Sinchi. Ya. ¿Cuánto tiempo queda? Perdona. Queda 1 minuto y les empiezo a preguntar a los compañeritos que mencioné, ¿ya? ¿Estarán listos, por favor? 1, 2. Bien. Muy bien, vamos a empezar con la revisión. Primero con la señorita Atamein Andrea. Hello, Andrea. Very good, my student. Ya la escuché. Andrea, mi tostada es deliciosa. En inglés y por favor, palabra por palabra. My. Thoughts, yeah, thoughts. Is, yeah, is. Delicious. Delicious. Muy bien, my thoughts is delicious. Correcto, primera oración traducida al inglés correctamente. Vamos con el siguiente estudiante,
Heredia Marisela. Heredia Marisela. ¿Dónde te me caíste, Marisela? Aquí estás. Hello, Marisela. Hello, profe. Estimada Marisela, tu carro es rojo en inglés. Your car is red. No sé si se escribió. Red, ahí sí. Correcto, thank you very much. Muy bien, el segundo ejemplo. Your car is red. Tu carro es rojo. Siguiente, la leche es fría. Señor, ¿dónde está el señor? Daniel Murillo. Hello, Daniel. Hello, profe. Daniel, la leche es fría. The milk is... milk is fría. Cold. Muy bien, maravilloso, muy bien. No se me han olvidado el vocabulario anterior, perfecto. Vamos con el último, Salomé. El huevo es caliente. Good morning. Good morning, my student. Le escucho. El huevo es caliente. The egg is hot. Hot. Perfecto pronunciado y perfecto traducido. Thank you very much. Muy bien. Cuatro oraciones de este ejemplo. Quiero que observen, mientras terminan de revisar los que están copiando, que las oraciones no son complicadas. Son, de hecho, bastante fáciles, ya que se utilizan palabras contadas. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Y cuando tienen el vocabulario a la mano, el cuadernito, o ya se saben de memoria, in your memory, the word, la palabra, se hace incluso más rápido de resolver. Ejercicio número dos, completo. Vamos a pasar al último ejercicio, mis estimados estudiantes, al ejercicio número 3. Exercise number 3, ¿ok? Gracias. Gracias, profe. Exercise number 3, ejercicio número 3. El ejercicio número 3 tiene como nombre, ya, esperemos un ratito. Ahí está, final round o round final, como en una pelea. Hay 6 oraciones aquí y este va a ser el último. Hay 6 oraciones aquí. ¿Qué tienen que hacer los estudiantes? Hay 3 en inglés y las necesito en español. Hay 3 en español y las necesito en inglés. Son 6 oraciones para el último ejercicio. Para lo cual, como es un ejercicio más largo, les voy a dar 12 minutos. 12 minutos. Ya 2 minutos extra por las 2 oraciones extra. Para que puedan resolver este de aquí. Los estudiantes que me digan, profe, yo, que pueden ser 6 esta vez, tienen que tener todas porque están arriba en inglés y abajo en español. Hay que traducir a ambos idiomas. Así que si yo le pregunto cualquiera de esas en desorden, tiene que poder responderme. Así que para poder pedir turno, necesita tener todas completas. Entonces, desde ahorita corren sus 12 minutos, mis queridos estudiantes. 12 minutos. 54. Al 54 de mi reloj, ya, 55 de mi reloj, se termina el tiempo. Andrea, Marisela, señor Murillo, Salomé, Camila, Julibet, Keila, Justin y Esteban ya no pueden participar porque ellos ya participaron en los anteriores. Tienen que ser 6 estudiantes diferentes que ya hayan terminado y que les pueda preguntar sus respuestas. ¿Ya? ¿Complicado? No, son las mismas oraciones, solo que ahora son todas mezcladas una sola para que puedan ver si es que les sale o no. ¿Ya? Permítanme un ratito, voy a enviarle un documento al profesor Galo. Para el profe Galo Re. Oh, no me deja mandarle todo, creo. Es un problema. Bien, perdonen que haya echado la mirada, estoy hablando con el profe Galo, tenemos un inconveniente, por eso disculparán, esto nunca se debe hacer, estar mirando el celular en la clase de Zoom, no harán eso, es una fea costumbre, por eso les pido disculpas, ¿ya? Pero ahorita todo el mundo, como es viernes, ahorita quieren dejar arreglando todo y así estamos en clases, viene a decir al profe Jaime, profe, falta eso, falta esto, falta esto. Entonces una disculpa por eso, ¿ya? No me quiero justificar, pero tocó.
Repito, tenemos chance para 6 estudiantes que compartan su participación, ¿ya? 6 diferentes, pero los que ya participaron ya no pueden participar. Profe, ya acabé. Todo, señor Cabrera Neisser, va 1. Tengo chance para 5 más. ¿Ves, Neisser? Ahora sí alcanza, ya tocó. Muy bien. Hay tanto silencio en la escuela que me agobia. It makes me feel uncomfortable porque está, no hay bulla de nada, ni siquiera los carros, nada, ni los borrachitos. Hasta los borrachitos se fueron a descansar. Sí, hay gente que está en el parque, se han visto. Tengan cuidado con la gente que se toma mucho porque grita y da miedo. A mí me da miedo. Me da miedo que me pegue. Saben decir, los borrachos se roban a los niños. Mentira, los borrachos nos pegan a los grandes. Los grandes debemos tener miedo de los borrachos, no los niños. Nos quieren pegar. Señor Pinchu Justin, muy bien, pero usted ya participó. Tendrá que esperar a ver si ha hecho bien o ha hecho mal. Lo siento, mijo. Sí, muy bien, muy bien. Sé que sí voy a poner en consta por Telegram. Bueno, ¿está lista, Camila? Muy bien, ya le tienes completo, pero Cami, usted también ya participó en el segundo ejercicio. Lo siento, mi hija. Cuando es hablar, puedo darles la palabra, pero ahorita trato de que participen activamente todos y eso requiere que tenga que rotar algunos. Daniel, tienes listo, ya vamos a revisar con todos, pero tú ya participaste en el anterior, así que tienes que esperar y escuchar nada más, ¿ok? Sí, muy bien, sí, ya sé, ya sé. Les no les oigo, pero les escucho. Sí, sí, ya sé, ya sé. ¿Cómo mueven la cabeza ustedes cuando les digo algo? Well, ¿cómo vamos? ¿Quién más se va a unir a Neisser? ¿O solo le hago leer a Neisser solito? ¿Qué pasa a los demás? Luego han de decir, el profe Jaime no me da oportunidad de participar. Profe Jaime es malo. Soy malo, pero no es por eso. Señor Astudillo, Matías, segundo. Bueno, ahí dice Matías, ojalá te llames así. Señor Astudillo, Matías, segundo. Tengo chance para 4 más. Tengo chance para 4 más. Cabrera, Neisser, Astudillo, Matías, van a responderme una a una. Me quedan chance para 4 más. Profe, ¿qué hay que hacer? Los ejercicios, mi criatura, los que están en inglés, hay que escribir en español, y lo que están en español a inglés están ahora mezclados porque es la última pregunta. Profesoría de copiar. ¡Ay, mi estimada criatura, my dear creature! ¿Usted por qué cree que los compañeros agachan la cabeza y por qué cree que me quedo callado un buen momento y les dejo la pantalla ahí congelada para que copien? Vamos, mi estudiante, ahorita no era momento de preguntar eso. ¿Cómo me va a decir ahorita a esas alturas si es que hay que copiar? Mira a tus compañeros en cámara, así no me puedas ver todo y les puedes ver a ellos. No, mi criatura, eso es estar distraído demasiado ya. No es que no escuchas, es que estás muy perdida y no has dicho, no has preguntado pronto y ahorita quieres decirme. Tú estás bien atrasada, así que te va a tocar ver el video después de clases, volver a ver tú solita y volver a copiar todo tú solita. Porque ya no hiciste con nosotros. Es más trabajo para ti. Lo siento, tenías que estar pendiente de eso. Telegram. Sí, ahorita no es momento para decirme que no ha copiado nada. Es un poquito ya de descuido suyo, mi querida estudiante. Suárez Jason tiene todo, me dice, ¿verdad? ¿Sí? Para anotarle para la participación. Mi estudiante, si es con respecto a algún inconveniente, escríbame en el chat para que solo me entere yo, mijo, ¿ya? Escríbame en el chat el inconveniente, yo para tener anotado. El documento queda guardado con la necesidad y con el nombre del estudiante.
Escríbame, escríbame nomás, escríbame. Si es una emergencia, no pasa nada, no te asustes. Guillermo, Keila. Correcto, Keila, ya, pero tú ya participaste, tienes que esperar. Señor Suárez Jason, escriba nomás tranquilo la pregunta, no se desespere, creo que pasó algo, no se preocupe. Dígame a mí en el chat para que solo yo pueda ver el problema, porque si le prendo el micro y habla, va a quedar grabado. Y por la cara de nervios que tiene, creo que es un problema que me quiere decir solo a mí. Suscríbame, por favor, ¿ya? Sí, escríbale nomás si se queda guardado el mensaje con su nombre para que yo vea qué ha pasado. Daniel, ¿es tu hermano o tu primo? ¿Tu hermano? Hermano de Daniel, está trabajando ahorita. Le voy a pedir que por favor se vaya lejos. Please, le digo yo, el profesor, si no le pongo cero a su hermano y le mando tarea a usted. ¿Quiere que le mande tarea a usted para que haga? Ah, ya escapó. Es la mejor amenaza que tengo. Muy bien. Tengo dos mensajes, de una niña y del varón. Vamos a ver los dos, ¿ya? Profe, ya acabé. Kulala Mabel, tercera persona que va a leer conmigo. Espinosa Diego, cuarta persona. ¿Ya? Retírate, mijo, vete nomás, no pasa nada. Queda grabado lo que te hayas perdido. Este es el último ejercicio, vete nomás, mijo, si es por cita médica. No te asustes, vaya, vaya, chao, chao, vaya. Pero de gana te asustes, era que me digas tranquilo eso por el chat. Me voy a una cita médica, ya te anoto la presencia, vete nomás. No se asusten, pues cuando se asustan, me hacen asustar a mí cuando se asustan ustedes. Ay, 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 piojos, piojos. Es como les dije, si pasa algo, el video está grabado justamente para cuando pasa algo. Tenemos chance para dos más y nos quedan 3 minutos. Dos más, si no elijo a los que ya leyeron antes. ¿Qué pasa a los demás? Luego no dirán, no me deja hablar el profe. Está para hablar Neisser Cabrera, Matías Estudillo, Mabel Kulala y Diego Espinosa. Me queda chance para dos más que no hayan participado todavía. Pero necesito que me digan que ya tienen todo listo para poderles preguntar. Noriega Salomé, tú ya participaste. Trato de que no sean dos veces cada uno, trato de que sea rotativo. Así que los demás, aunque no puedan prender la cámara, me pueden decir con el micro después o con el chat, profe, yo también, para tomarles en cuenta. No hace falta tener la cámara prendida. Sí, ya sé, profe. Sí, ya sabe para qué me dice. And you already know it and you tell me even that. Incluso me dice aunque ya sabe. Ay, guaguas, guaguas. Ya sé que para algunos está fácil, tengan paciencia, estamos copiando con todos, no solo ustedes. No solo ustedes son el salón, tengan paciencia. Y me manda el mensaje por WhatsApp. Sí, ya le di permiso, retírese nomás. ¿Nadie más? Voy a tener que escoger a alguien repetido, si es que no. ¿Le queda cuánto tiempo a la persona para participar de nuevo? Le queda un minuto a los que, bueno, dos. Dos minutos a los que quieran participar, que no les haya dado la palabra, sino elijo repetidos. Y Daniel está que se mata ahí por ser un repetido. Ya, yeah, Daniel, si no llegan dos más dentro del siguiente minuto, vas tú uno, ya, como repuesto. ¿Y quién más voy a poner como repuesto? ¿Quién más? Y Camila, ya. Yeah. Camila como el segundo repuesto, si es que no llega más. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Está bien, ya. Yeah. Pero si es que no llegan más, los que no han participado todavía tienen oportunidad de participar si es que les ganan a los compañeros en el siguiente minuto, que queda el último ahorita, antes de leer con los primeros cuatro. Están Neisser, Matías, Mabel y Diego, como los cuatro que no han participado todavía. Y los demás, como no les veo, Martínez, Dayana, ya salió una. Martínez, no te tengo todavía, Dayana. ¿Me queda chance para uno más que no haya participado? ¿Tienen chance de sacarle al Freddy? Saquen al Freddy. No, mentira. Freddy, les queda un minuto. Si es que en un minuto no llega otro participante, vas vos. Lo siento, Camila. Te bajaron. Llegó alguien que no ha participado todavía. Perdón. Yolivet, ya participaste. Solo una vez. No se emocionen. Quiero que participen varios, si es posible. A ver. A ver, ¿quién más? ¿Qué pasó? Los demás están con pereza, se están dejando ganar. No voy a creer el grado que era antes, cuarto B del profe Cristian, que se peleaban por responder, están con miedo. No voy a creer. Está cruzando los dedos el Daniel. ¡Ojalá que no responda nadie! Si no pueden prender la cámara, no importa. Me escriben en el chat, profe y yo, los que están con la camarita apagada. Y parece que tenemos
No, ha sido alguien diciéndome malo. Ha sido alguien diciéndome malo. Todavía quedan 20 segundos. No te desesperes. Todavía quedan 20 segundos. No te desesperes. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¡Hay un mensaje! ¿Puedo ir al baño? No. No era momento para preguntar eso, por favor, please. Señor Murillo, listo, queda usted. Vamos entonces a empezar con los primeros participantes que aún no han participado, ¿ok? Vamos, por favor, con el señor Cabrera Neisser, que estaba esperando su turno hace mucho. Neisser, ¿cómo te va? Hello. Hello, profe. My student, mi estudiante. Atento, por favor. Escúchame bien. This is my milk. Este. Esta sería, mijo, porque es mujer. Esta. Esta es mi leche. Mi leche. Correcto, señor Neisser. Muy bien. El género no está de cambiar porque leche es mujer. No le queda con este. Pero está bien traducida la palabra. Solo el género nos equivocamos. Siguiente. Astudillo Matías. Oración número 2. Muy bien. Se han estado pilas la palabra disidad. Hello. Hello, profe. Very good, my student. Muy bien, mi estudiante. Atención. That is your car. Este es su carro. Este es su carro. Vamos a revisar si that significa este. Cuando está lejos será that. ¿Será este? Lejos. ¿Cómo quedaría mejor? Este. Ese es su carro. Ahí sí, señor Matías. Thank you very much. Se dio cuenta. Bien, bien. Vamos con el tercero. O en este caso, la tercera. Kulala Mabel. Hello, Mabel. Vamos con la tercera oración. Hi. Tranquilo, Diego, luego vas vos. No, profe. Hello, Mabel. Mabel, atención. This is her juice. Esta es su jugo. Esta es su jugo. ¿Quedará bien con el masculino? ¿Esta? No, este. Este es su jugo. Muy bien. Thank you. Ahí sí. Diego Espinosa, vamos con las oraciones en español contigo. Hello, Diego. Hello, teacher. Mi estimado Diego. Este es mi gato, pero en inglés. This is my cat. My profe, dígame. Donde dijo el Matías, no, your no es tú. Oh, sí, tienes mucha razón, mijo, perdona. Su o tú, le voy a poner tú para dejarte tranquilo, perdona, tienes toda la razón. Tu carro. Ese es tu carro. Gracias, mijo. Se me escapó. Palabras en inglés. Sorry. Tienes toda la razón. Tú sin tilde, ¿ya? Es correcto. Este es... Si pones su, pero Matías, también queda correcto. La idea es la misma, pero con tú es la traducción del vocabulario. Sí. Está bien traducido también, Dieguito. Por eso me confundí. Sorry. Tienes toda la razón de señalarme eso. Gracias. Continuemos. Gracias, mi varón. Con la señorita Dayana, que es la quinta que no ha participado y es su turno ahora. Hello, Dayana. Hello, profe. Me da gusto. Muy bien, hello, Dayanita. Que los compañeros estén viendo si hago bien o mal. Si eso es bueno, corríjanme si hace falta. Ese es tu perro. That's your dog. That is... ¡Te me comiste, Liz! ¿Qué pasó? Your dog. ¿Cómo ha sido? Your dog. That is your dog. Your dog. Eso, ahí sí, Dayana. Correcto. Y el señor Murillo, porque cuando pedí el turno nadie más levantó la mano como loco. Sí, yo sé que las mujeres también, pero Murillo estaba gritando. Hello, profe. Daniel, esta es tu tostada. That is... Ah, perdona, su tostada. A ver, ¿a cuál elegiste? No importa, aquí no te puedes equivocar. 1, 2, le rescatamos a la voz. That is... Earth. Her, ya. Yeah. Earth. ¿Her qué? Tostada, ¿qué pasó? Ay, sí, correcto. Profe, yo puse his. No hay problema. Como el profe Jaime no les puso la cara de un hombre o una mujer, puede ser de cualquiera, ya depende de usted. Su de él o su de ella. Eso pasa cuando el profe no pone dibujo, ¿ya? Entonces aquí podría ser cualquiera de las dos respuestas, su para hombre o su para mujer.
Bien, mis estimados estudiantes, eso sería todo. Permítanme arreglar esto que el compañero me corrigió. Tenía toda la razón. Voy a ponerlo bien para que no se confundan. Ese es tu carro. Ahí me gusta, ahí quedó mejor. ¿Ya? Revisen, por favor, que hasta ahí nomás tenemos la actividad del día de hoy. ¿Ya? Recuerden que la última, como dice su, puede ser his o her, porque el profe no puso la cara de ningún hombre o ninguna mujer. ¿Ya? Mis queridos niños y niñas, hasta ahí la actividad del día de hoy. ¿Ya? Nada más, pueden guardar el cuadernito, ya no vamos a trabajar más. Vamos a ver lo que les voy a mandar de tarea, ¿ya? Tarea o homework. Copiar el vocabulario como siempre y completar las oraciones con la palabra que falta correctamente. Todas las oraciones de aquí están completas, mis niños. ¿Qué es lo que le falta a usted poner con el esfero? Tiene que completar con las palabritas del vocabulario. My, your, his, her, te, él o la, ¿ok? Utilizando solo los pronombres posesivos, debe completar estas oraciones. Ojo, es solo de completar. Y si lo desea, puede sacarle una copia o imprimirle, porque esto es de completar con lápiz, ¿ya? Pero si no tiene, haga la mano, no hay problema. Use colores, la respuesta póngale de un color diferente. Use la creatividad, porque este es de completar, es un ejercicio de complete. Por eso viene ya escrito el español y solo falta la primera palabra, ¿ok? Este es de completar. Claro, está fácil, dice, está bien, es verdad, no está muy complicado. Es que ya hicieron complicado hoy, quiero que tengan algo sencillo. Bueno, mis queridos niños y niñas, voy a tomarles la asistencia. Hoy si hay tarea, la tareita la mandaré por el WhatsApp junto con el vocabulario. Así que por favor, estar pendientes. Thank you for your participation y todo lo que hicieron, no votarán, por favor.